Pacientes de hemodiálisis del Hospital Doctora Susana Jones Cano recibieron una docencia sobre la higiene postural en el traslado de pacientes. Aquí tenemos muchos pacientes con limitantes de miembros superiores y miembros inferiores. Recordar que siempre se utiliza una fístula y eso también limita la movilidad del paciente, pero tenemos pacientes en silla de ruedas que ya no caminan, que van perdiendo mucho el tema funcional. Entonces necesitamos que ese paciente tenga mejor calidad de vida, pero correctamente y comenzando con la higiene de postura. Pero sin embargo, hay un actor importante en esto que es el familiar o el que ayuda al paciente a trasladarse. Entonces tenemos que pensar también en ese actor principal, porque si tenemos a un paciente que traslada a su familiar que está en silla de ruedas y no usa la mecánica correcta, pues tendremos a un familiar lesionado, a un familiar con muchas limitantes o con muchos dolores. ¿Y qué va a pasar ahí? Entonces esto se va, como quien dice, en degradé, porque obviamente entonces no se optimiza esa parte funcional de yo te traslado, yo te acuesto y yo te atiendo. Y pues va bajando la calidad de vida de ambos. Entonces en casa ya no tendremos a un paciente con limitación, sino a dos.